Con el objetivo primordial de promover el desarrollo de las capacidades y potencialidades de la población con un acceso vial de calidad, el gobierno regional está ejecutando la apertura de una trocha carrozable entre el puente Pantipata y la comunidad de Ibin en la provincia de Anta. El proyecto, que actualmente tiene un nivel de avance considerable, tiene una extensión de 16 kilómetros con un ancho de calzada de 4 metros, considerando la construcción de 48 alcantarillas de tubería perfilada con ingresos y salidas de concreto, 12 badenes de emboquillado de piedra, un puente de 15 metros de luz y muros de contención en lugares que lo requiera. Esta importante obra permitirá que los pobladores de la zona puedan transitar con seguridad y garantía, transportando sus productos hacia los mercados de consumo con la prontitud necesaria. Por tanto, mejorarán sus ingresos económicos y calidad de vida, toda vez que una localidad sin acceso a los servicios de transporte se queda relegada en el tiempo. En primer lugar, ¿no?, agradeciendo al presidente Jorge Arturo Tito por hacer esta gran obra, ¿no?, más que todo para las comunidades aisladas donde estamos. Más que todo ellos lo necesitan para poder sacar sus productos de una zona donde es tan bajo y hay bastante producción de palta, frutas y todo eso. Ellos pues hacían un traslado de un día hasta Ancahuas. Entonces, con este trabajo que nuestro presidente regional Juan Cortito está haciendo, les está dando esta opción de para que ellos saquen nuestros productos, ¿no? Ahorita estamos haciendo una botamos con trocha. Ahorita estamos en el kilómetro 10400 haciendo la apertura de esta zona del mirador, en donde es una zona rocosa, ¿no? Entonces necesitamos de voladura y tanto maquinarias de buena capacidad. De acuerdo a la ficha técnica establecida, la obra demandará de un presupuesto de 9.852.000 nuevos soles y su ejecución está a cargo de la Gerencia Regional de Infraestructura, cuya conclusión está prevista antes de fin de año, tomando en cuenta durante su ejecución la mitigación del impacto ambiental, de acuerdo a un plan de manejo ambiental, plan de seguridad y plan de contingencia. Por otro lado, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo PRONAVEC Cusco, en coordinación con el Gobierno Regional, a través de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional, realizó el lanzamiento oficial del cuarto concurso de becas de posgrado internacional Presidente de la República, mediante el cual profesionales cusqueños podrán efectuar sus estudios de posgrado en las universidades más prestigiosas de Alemania, Argentina, Australia, Chile, Brasil, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, México, Nueva Zelanda y Reino Unido, tal como lo señaló la coordinadora regional del programa en Cusco, licenciada Johnny Segarra Ricalde. Es una beca integral para estudios de maestría que busca fortalecer el potencial humano peruano en las mejores universidades del mundo, vuelvo a reiterar. El Estado busca intervenir en formar especialistas e investigadores que hacen mucha falta en nuestro país y nuestra región. Para el cuarto concurso se ofertan 464 becas que brinda la oportunidad de elevar el nivel y calidad en formación profesional especializada de los jóvenes de nuestro país, permitiendo que al 2021 se cuente con un contingente de investigadores y científicos formados con alta calidad académica en áreas vinculadas a la ciencia y la tecnología, que contribuirán con el desarrollo en las regiones más pobres. Por su parte, el ingeniero Percy Rueda Puelles, director de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional, dio a conocer que se viene trabajando de la mano con el PRONAVEC Cusco, con la finalidad de que nuestra ciudad sea la que lidere el presente concurso, al igual que en la tercera convocatoria.